Largaron el clásico Austria. Sale a hacer la delantera por dentro el número 1, Rosauro Huesa. su costado exterior lo tiene el 2, Furioski, que va resueltamente en busca de la vanguardia. Viene ganando terreno por el lado, tiene este la pista echando hacia adentro el número 5, Shine. Más atrás corre el 4, Fatire, pero el que viene ganando terreno y lo propio hace por el centro de la pista el número 7, pata, que es más abierto. Viene ganando terreno el 8, Dublin Master. Descontado ya los primeros metros de la prueba, No hace por dentro el 5, Goldenshine, en la vanguardia. En su busca el 2, Furioski, en la tercera ubicación viene avanzando el 7, Pata. Pata que es más abierto, lo hace el 8 W Master. Por dentro corre el número 1, Rosauro Huey. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes. Por dentro el 2 Furioski, muy cerca, lo hace el 1. Rosauro West. viene ganando terreno rápidamente en busca de los puestos de vanguardia por el centro de la pista. El 7 Pata que es abierto, el 8 W Master enfrenta ya la señal indicatoria de los 400 metros con varios competidores en lucha. Por la primera ubicación por el lado, tiene una pista, va resueltamente en busca de la vanguardia. El número 7 Pata se ha abierto al el 4 Fácil Emperor. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. Pasa a comandar la carrera el 4 Fácil Emperor. Le va tirando clara ventaja al competidor número 1 Rosauro West Poco metros para el disco se impone el 4 Fácil Emperor. Clara ventaja sobre el 1 Rosauro West Más atrás el 7 Pata y cruzaron el disco. La victoria en el Clásico Austria listado fue para Fastit Emperor, bueno, Juan, hablábamos recién, una carrera tranquila, hicieron las cosas muy bien. Sí, la verdad que el caballo había corrido otras carreras, ¿no? Eh, esperábamos que ganara, ¿no? Porque como se había enfrentado con otros caballos y bueno, respondió lo que andaba la mañana. Se sí, hizo una carrera un poquito lenta de abajo, él vino escondidito como viene siempre él. Me parece que lo saqué un poquito temprano, pero el caballo venía con facilidad y dominó bien. ¿La idea es así, correrlo con Ernesto? Sí, la verdad que sí, me ha dicho que lo había traído escondidito y que por ahí por los 400 lo saque y bueno, y que saque la atropellada de él. ¿Un caballo manso, tranquilo, muy rendido? Sí, la verdad que es un caballo muy corredor. Juan, gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Así pudimos escuchar las palabras de Juan Cruz Villagra, jinete de Fasty Temperor, que se dio con el clásico australista disputado hace instantes en San Isidro.